Hola queridos amigos, ya estamos de regreso aquí de nuevo con Adriana Abril en tu canal preferido de joyería artesanal. En el día de hoy vamos a ver un pequeño resumen de los collares que yo realizaba iniciando mi macramé. Esto para motivarlos a ustedes y que se den cuenta de que no necesariamente tenemos que hacer la perfección desde un inicio nuestros collares. Para que vean todos los errores que cometí y de pronto lo no muy guapos que se veían. Así de que, ¿qué les parece si nos vamos a ver un poco de historia? Vamos a ver entonces mis collares, ¿de acuerdo? Vamos, tijeras ahí.